Del Polideportivo Municipal de Villafranca de Córdoba, Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco. ...les lleva el campeonato nacional de Liga de Fútbol Sala, tercera división en su grupo décimo séptimo. Hoy se disputa la penúltima jornada de Liga, jornada novena... para más en detalles. Y el único derby cordobés de esta temporada tras el ascenso, el pasado ejercicio del minuto 90 punto con la segunda división B. Club Deportivo Acuasierra, Fútbol Sala de Villafranca, Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco, encuentro que van a dirigir los cordobeses Rubén Rodríguez Ventura y José Manuel Gálvez Carmona, el cronometrador el señor Raúl Moya Camacho. Tras el saludo del Judas, como dicen algunos, tenemos ahí al preparador físico del equipo Pozo Albense. Esperando que terminen de saludarse Los entrenadores de ambos equipos Lolo Vinos Por el equipo de Aguasierra Y Juan Carlos Blanco Para dar los últimos detalles A sus respectivos jugadores Para afrontar este partido Intrascendente Para ambos equipos Que hace tiempo Certificaron su permanencia La próxima temporada En esta categoría eh, Nacional Si bien el equipo gozalense Buscará eh, sumar sus primeros puntos en esta segunda vuelta del campeonato que no lo ha hecho y es la última oportunidad el equipo de Villafranca se quedó hace una jornada sin opciones de pelear por el ascenso con lo que tan solo eh, entiendo ¿no? que buscará despedirse de sus aficionados con eh, victoria y mantener y si puede alcanzar la tercera plaza ambos capitanes hoy por el equipo pozalvense... Rafa Doña Chopi con el 2A número 10 por el equipo local Torrecilla con el 12. Vamos con el quinteto de inicio de ambos equipos por el Acuasierra Villafranca. Va a salir en portería con el 13 José, con el 2 Mario, con el 10 Juan de, con el 11 Borrego y con el 14 Carlos. Para posibles cambios, Esteban portero suplente, Adri con el 3, Chiri con el 5, con el 8, Bernardo con el 12, el Capitán Torrecilla. La Casa Rural fútbol Fútbol Pozo Blanco, muy mermado de efectivo. Sale el quinteto inicial con Juan Ángel Fernández, con el 13 en portería, con el 6 Pablo Torrico con el 10 Rafa Dueña Chopi, con el 12 Lito y con el 16 Afonso. Completan la convocatoria con el 3 el cadete Visto, con el 4 Javier. Fernández El Cajas con el 7, otro cadete José Lu, con el 8 Dalmacio, con el 9 José T y con el 19 otro cadete José Carlos. Ya está rodando el balón sobre la goma de este pabellón municipal de Villafranca, poquito público. Y es que la coincidencia del horario con la celebración de la última jornada de liga en Primera División que está por dilucidar el campeón de liga pues ha mermado y además que están también en fiestas aquí en villafranca en villafranca pues lo cierto es que han mermado bastante la asistencia de los eh, de aficionados a este último partido como local del equipo de villafranca de córdoba que accede a esta penúltima jornada la cuarta posición con 49 puntos de las 26 jornadas disputadas, ha ganado 15 encuentros, ha empatado 4 y ha perdido 7. Suma 116 goles a favor, es junto al Virgili de Cádiz, el equipo más goleador de la categoría, por 93 en contra. Lejos de los eh, 65, por ejemplo, del Virgili y los 68 del Jerez. De todas formas, ha hecho una muy buena campaña el equipo que dirige. Lolo Vinos. El equipo pozolvense que ha viajado, como decía, mermado de festivo de nuevo. Al igual que sucediera el pasado viernes en Ceuta, son baja el portero Cete, Ico, Caro, Rafita, Rizos, Manolín y Juan Jesús Guijotete. Hasta siete bajas. Lo que ha provocado... El técnico del equipo pozalvense vuelve a tirar de tres cadetes, como hiciera el pasado fin de semana en ese encuentro que quedó aplazado en su día y que midió al equipo Caballa, a la ciudad de Ceuta y ya la Casa Rural la Abuela, de Fútbol Sala Pozo Blanco, que terminó con derrota del equipo pozalvense. Vamos a ver si hoy aquí salta la sorpresa. Es bastante complicado. Y el equipo pozalvense consigue puntuar en esta segunda vuelta. Fuera del Juan Sepúlveda, menos más que se hicieron los deberes en su día y que el Juan Sepúlveda es un auténtico fortín en esta segunda vuelta del campeonato, si no, estaríamos hablando de cosas bien distintas. Ya se ha habido un par de lanzamientos a portería del equipo pozaloense en estos primeros compases del partido. Ha comenzado bien el choque. El equipo de Villafranca que juega a la izquierda de sus imanes, Camisola, amarilla, pantalón azul, las medias también amarillas. De blanco con adornos azules, la casa rural Abuela Teo Fútbol, Sala Pozo Blanco. Atención, que está a punto de robar la bola Rafa Dueñas Chopi, que es una de las novedades del equipo para esta jornada. Fue baja el, el pasado viernes en Ceuta. Pondrá el balón en juego Alfonso Moreno, su primera temporada como senior. Ahí está Alfonso esperando que le den la autorización a los colegiados para poner el balón en juego. Lo hizo ya. Mete para Rafa Doña. Ahí está Chopi. taconazo para el disparo de Alfonso Moreno. Balón que termina en la esquina cornes para el equipo pozalbense. Después del feje de un defensor. Pablo Torrico que sacó la bola atrás de nuevo para Rafa Dueña. Ahí está chopi jugando para Lito. Lito abriendo, bueno, el control de, con el pecho de Alfonso Breno, aunque no pudo progresar en esa jugada de ataque, la bola que se pierde por leña de fondo, pondrá el balón en juego José Antonio Martín Sánchez, José el portero titular en esta penúltima jornada de liga en el equipo de Villafranca. De nuevo, el equipo espozalbense que viaja con tan solo un portero. No creo oportuno eh, tirar del portero del cadete. ¡Ojo al robo de balón! ¡Lito! ¡Fuera! ¿Cómo le aguantó? Ahí José para despejar ese balón que terminó de nuevo en córner. ¿Con qué intención ha salido el equipo pozalbense? Ha tenido ya un par de ocasiones para haber hecho gol. Está sorprendiendo en el inicio y otro disparo más. De nuevo delito. Estaba pidiendo córner Pablo Torrico. Sin embargo, los colegiados le dan el balón al equipo de Villafranca. Decía que el técnico del equipo Pozalvense no ha creído oportuno eh, traer otro portero. Confía en que no se lesione Juan Ángel. De los juveniles. No, porque están. Jugando hoy también semifinales de Copa. Frente al equipo de Doña Mencía, el apaga y vámonos. Y del cadete, bueno, ha traído tres eh, jugadores, pero tres jugadores de campo. Esperemos que no haya ningún tipo de problema y no tenga que ponerse ningún jugador eh, de campo como portero si hubiera alguna lesión o alguna expulsión o algo por el estilo. Que esperemos que no sea. Ha ganado ese balón. Rafa Doña para el equipo. Pozo Albense. Mario se dejó la bola atrás. De nuevo. Él, el balón. Hoy estamos aquí, ven ahí. Vacío este lateral del graderío. Medio centenar de espectadores escaso. Creo que el resto están viendo. Simultáneamente. Me da la impresión. El Granada Barça y el Depor en Real Madrid. Es decir, la Liga de las Estrellas en juego esta tarde. Y entiendo entre eso y las fiestas pues está... Eh, bueno, eh, muestra un aspecto eh, bastante desolador el graderío de este municipal de Villafranca, donde eh, habitualmente viene mucho público. Pero entiendo que claro, no es ni el mejor día ni tampoco la mejor hora balón al área despejado bien juan ángel la bola que se pierde por línea de fondo ya está eh, preparado los Vinos para comenzar con el, el rosario de rotaciones por el momento sigue el mismo quinteto de inicio en el equipo pozzoálvennce aunque ya vemos también que se está preparando un jugador. Ojo al robo de balón de Rafa Doña. Ahí está Chopi, puede marcar. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Rafa Doña. Gol del Chopi. El robo de balón del hoy capitán Pozo vence Como encara... A José y desde fuera del área le coloca el balón en el fondo de la red. Cinco de la primera. Salta la sorpresa en el municipal de Villafranca. Acuasierra cero. Casa rural abuela T. Fútbol Sala Pozo Blanco uno. Rafa Doña se coloca ya con quince eh, tantos. Según los eh, datos que nosotros tenemos. Largo esa bola para Juan Ángel sin problemas, blocó el portero del equipo pozalvense. 16 tantos tienen Juan Macaro y Tete. Ambos de penalti, uno de ellos. Y ambos dos ausentes también en esta última salida del equipo pozalvense. Vamos a ver ahora la reacción del cuadro de Villafranca. El lanzamiento de Borrego dio en el, el cuerpo, en el rostro de el Lito. Pidió disculpas a Borrego. Y ya ha puesto el balón en juego el equipo pozolense. Mal Alfonso se la dio a un contrario. Inicia jugada de ataque el equipo de Villafranca de Córdoba. La bola que la tiene Carlos. Carlos que quiere hacer la bicicleta. Carlos que mete esa bola para el disparo de Juan de. Se marchó fuera... Lamiendo el palo izquierdo de la meta defendida por Juan Ángel Fernández que sacó largo. Buscaba a Rafa Doña. Al final le llega ese balón que empaló con la zurda. ¿Cómo le llegaba? La bola que dicen los colegiados. Que es en saque de portería para el equipo de Villafranca. Entendía Rafa Doñas que había tocado José. Por lo que debió señalar el córner. Las rotaciones, como decía, ya en el equipo local. Ha entrado él, el capitán Torrecilla. También ha entrado Chiri con el dorsal número 5. Con el 8 está Bernardo. Hoy también supongo que será un partido para que... La mayoría de los jugadores disfruten, o todos los jugadores disfruten de los máximos bonitos posibles. Atención al error en defensa del equipo de Villafranca: el disparo excesivamente cruzado de Alfonso. Le estaba pidiendo la bola eh, Lito, quizás en mejor eh, eh, posición para ensayar el lanzamiento. Sin embargo, ...Osto por el lanzar. Juega en ataque el equipo de Villafranca, ya en terreno de la Casa Rural. Agüela de fútbol sala Pozo Blanco ha sellado el disparo ahí Juan de despeja la zaga del equipo Pozalbense balón a la banda el capitán Torrecilla que va a poner el balón en juego David Torrecilla Galvín y vemos a Josete que va a ser eh, eh, la primera rotación en el equipo Pozalbense buena la intervención de Juan Ángel al lanzamiento ...de Bernardo... ...el propio Bernardo que va a ser encargado de poner... ...el balón en juego... ...Bernardo Mellado Fuentes... ...ahí está el ok de los colegiados... ...han buscado el lanzamiento... ...no se sé si ha buscado el lanzamiento directo... ...buscar el segundo palo su compañero de. ...lo cierto es que la bola se perdió por la línea de fondo sin consecuencia... ...y ahora excesivamente largo esa bola de Juan Ángel... ...le buscaba a Rafa dueña ...sin embargo el balón se perdió por la lateral lo gana el equipo de Villafranca que ya está jugando en ataque ahí está moviendo la bola el capitán Torrecilla dejando ese balón en este caso ahora para Bernardo Bernardo tocando en, en corto ha cortado ahí esa progresión del ataque el jugador pozalumense Lito y la bola que la va a poner en juego Juande de que va a sacar posiblemente en cortito para Chiri no hay distancia reglamentaria. Ven ahí como el colegiado le indica a los jugadores del equipo pozalvense que tienen que retrasar esa posición. La falta es ese, el, bueno, el saque, se es sacó sin consecuencia y gana unos metros en ese costado izquierdo. Va a repetir eh, Juan de para sacar, lo hizo en corto para Bernardo. El lanzamiento del capitán Torrecilla, lo despejó Juan Ángel. Balón a la esquina, corner. Para el equipo de Villafranca de Córdoba. Va a ser el capitán Torrecilla el encargado de poner el balón en juego. Cuando de lo que hay los colegiados, que ya ha hecho sonar el silbato. El disparo blandito de Chiri detuvo Juan Ángel, que sacó rápidamente intentando sorprender. Atención ahora al equipo de Villafranca en ese contraataque. Bien ahí, listo. Ganando en principio ese balón para... En el, el cuadro Pozalbense cuando los colegiados detienen el, el partido. Vemos ahí a José Antonio Martín Sánchez José, que había quedado momentáneamente lesionado sobre la goma azul de este Polideportivo Municipal de Villafranca de Córdoba. Y ahí los colegiados pidiéndole al delegado de campo que traiga la mopa para limpiar de sudor. La superficie para que no haya ningún tipo de problema. Comentábamos anteriormente que la Cosierra llega como cuarto clasificado a esta penúltima jornada con 49 puntos. El equipo pozalvense décimo con 31. Quedan 12 minutos para que finalice la primera parte. El saque neutral. La bola para el equipo pozalvense la devolvió Torrecilla. Y ahí está ya presionando la salida del balón. En este caso, ese Juan de que consigue ganar el esférico para su equipo. Ha entrado Josete en cancha con el dorsal número 9 en el equipo pozalbense. La única rotación por el momento en estos ocho minutos de que llevamos de partido del técnico Juan Carlos Blanco. Atención a la pérdida de balón. Bernardo al segundo palo remató. Arriba Chiri. La llegada del de cuadro. De Villafranca de Córdoba. 9 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 90 goles a favor. 91 ahora por 111 en contra del equipo Pozolvense. Cuando hemos visto otro lanzamiento que se ha marchado fuera ahora por parte del el cuadro de Villafranca, se sienta Alfonso Moreno, entra Javier Fernández del Caja con el dorsal número 4 en el equipo Pozolvense. Ahí está Juan Ángel, pelotazo largo, directamente fuera. Ahí prácticamente tiró el balón. El, el portero, el único portero hoy del equipo Pozalbense. Y jugando en ataque Bernardo. Pescando ese balón. Ahora el primer toque, torrecilla. La bola, el disparo. Ahí de Juan de... Termina en corner. Juan de salió Juan de Dios. Pastor Caballero salió en el quinteto inicio. Al igual que su compañero y portero José. Y son los únicos que todavía no han descansado. En esta primera mitad. Otra vez el saque largo. Ahora buscando a Josete. La bola atrás para Lito. Lito para Javier Fernández. El caja. Posete, atrás para Pablo Torrico Problemas ahí, la presión eh, Prácticamente ahí a media pista Del equipo Amarillo Amarillo y azul Con los colores del Betis Se quejaba eh, Cajas que pudieron hacer falta No han visto nada punible los colegiados En esa acción, a la carga el equipo De Villafranca De Córdoba la bola había salido. El balón lo recupera el equipo pozalvense. Se han eh, disputado ya dos encuentros pertenecientes a esta penúltima jornada. Adelantado a ah, tiempo muerto. Tiempo muerto que solicita el técnico del equipo pozalbense. Su equipo está por delante en el marcador. Vale el gol de Rafa Doña en el 5 del primer acto está saltando la sorpresa en el municipal de Villafranca. Ahí dando las oportunas instrucciones. El técnico del equipo y Como les que venimos comentando. Se han celebrado ya dos encuentros adelantados a la tarde el pasado el jueves. El dos hermanas perdidas por dos goles a tres. Frente a la Puebla, los infantes. Y el equipo de Tres Calles también perdía 1-3 frente al Floyd Villalba. Con lo que el Floyd Villalba eh, se suma 53 puntos. Tercero con un partido más por los 49 que tiene el Acuasierra, que es el cuarto. El Dos hermanas eh, es sexto con 39 puntos. Va a mantener esa posición en la tabla, pase lo que pase, en la, el resto de la jornada de este fin de semana. El Tres Calles es décimo segundo con 27 puntos y atención que se coloca, sale del descenso momentáneamente la Puebla de Infantes con 26. Va a estar bonita la última jornada posiblemente de liga donde haya algo en juego por abajo, no por arriba porque desde hace ya un par de jornadas él, el Virgilio de Cádiz es el campeón de liga y ha ascendido a segunda división. Creo que con todo merecimiento, a juicio de los, eh, con los profesionales, de los entrenadores que hemos hablado a lo largo y hecho de esta primera vuelta, que está a punto ya de terminar, quedará un partido. La próxima semana no, que hay jornada de descanso, no se entiende muy bien por qué. La federación eh, pues, da esa jornada de descanso, será el último fin de semana de este mes de mayo, el día 28, última jornada de liga. El equipo se recibirá en el Juan Sepúlveda al Betis Benazareno. Tenemos ahí a Lolo Vino, no parece que está demasiado contento con el trabajo que está realizando su equipo, que está por detrás en el marcador, está saltando la sorpresa en el municipal de Villafranca. Está ganando el equipo pozalvense con gol de Rafa Dueñas, que ya está en el banquillo. Rrr, pues descansando en pista Pablo Torrico, Josete Cajas, Lito y Juan Ángel. El quinteto del equipo pozalbense. Saque de banda. Ahí se ha equivocado. Eh, erró. En el saque de banda Chiri. Recupera la posición de la bola del equipo pozalbense. Está jugando Lito, presionando arriba en tres cuartos de cancha. La salida del balón. El equipo de Villafranca. Eso también implica un desgaste físico importante. Estamos en el Ecuador de esta primera parte, minutos 10 de partido, quedan 10 para que termine el primer acto desde el minuto 5 gana la Casa Rural 0-1 pierde el Villafranca 1-0 Está jugando el equipo amarillo, el equipo de Villafranca. La bola que la tiene Bernardo. Bernardo con problemas porque el equipo mozabense también está defendiendo prácticamente a media pista con eh, Josete y Caja en ese 2-2 que hemos visto anteriormente. El planteamiento defensivo del técnico Juan Carlos Blanco. Alón a la banda, cerquita del córner. Se saca atrás para el capitán Torrecilla. Este. Dejaba la bola para que golpeara Chiri. Atención a la contra del equipo. Por se la sube Josete. Deja para Cajas. A atrás, Javi Fernández. Para Pablo Torrico le va a pegar. No, apagó con el lanzamiento. Sin embargo, el último en lanzar fue Cajas. En el intento de despeje de un jugador del Villafranca. El balón llegó al portero José. Lo colocó porque no era cesión. Ha sido un despeje que. Eh, no demasiado ortodoxo. Juega el equipo mozalbense. Ahí está Cajas con hombres de cierre en el equipo pozalbense. Josete, Josete que mete esa bola para Lito. bien la aguantó José. El portero que despejó el lanzamiento de Lito, que gana otra vez el balón para el equipo se, vence. se apoya en Pablo Torrico. Buen recorte de Pablo Torrico, jugando ya en terreno del equipo de Villafranca. Se ofreció caja, pero optó por jugar atrás para Josete, este para Lito, Lito para Josete. Ahora sí tocando de primera y bien el equipo pozovence. Buena primera parte del cuadro que dirige Juan Carlos Blanco. Creo que. Eh, los encuentros de esta segunda vuelta a domicilio, la mejor por el momento. Porque es que está ahí la de... Eh, la de Cádiz fue, fue también muy buena. Frente al Virgili. Allí se perdió, pero el equipo se jugó un gran partido, como una muy buena primera parte. Como lo está haciendo aquí, en Villafranca de Córdoba. Creo que también los chavales se merecen pues eh, una, si no, una victoria al menos sumar fuera de casa en esta segunda vuelta del campeonato. Ha intentado sorprender ahí con ese lanzamiento Pablo Torrico, blocó perfectamente José y a la carga el equipo local, el equipo de Villafranca de Córdoba. Desde donde Canal 54 la televisión municipal de Pozo Blanco le lleva la última salida del equipo pozo albense. En esta temporada 15-16, que está a punto de finiquitar. La pasada temporada, el Acuasierra terminó segundo clasificado con los mismos puntos que el minuto 90. Este año, pues, eh, va a quedar las un, posiciones más atrás. Ojo, eh, nada. Terminó con 61 puntos, como decía, los mismos eh, puntos que el minuto 90. A punto con que, por la verdad se proclamó campeón de liga. El año pasado, de las 26 jornadas diputadas, ganó 20 encuentros, empató uno y perdió cinco, los mismos que el equipo de nuestro paisano García Román. Si bien el, el equipo capitalino hizo 166 goles a favor por los 140 del cuadro de Lolo Vinos. Bueno, la intervención ahora de Juan Ángel encajó 80 goles por los 73 del minuto 90. Por pues el haberá, como le venimos comentando se quedó fuera ojo ¡Bú! ha empalado se le ha ido arriba bastante desviado el lanzamiento a Carlos ya ha vuelto a cancha salió en el quinteto de inicio el equipo pozolense creo que no ha hecho solo ha hecho una eh, rotación no una no, dos en rotaciones atención que juega Bernardo el autopase de Bernardo tapó bien Ahí. Eh, Alfonso Moreno, bola para el equipo Pozo Albense. Como decía, estamos en, en Villafranca de Córdoba, que es un municipio de la provincia de Córdoba. Con eh, poco más de eh, 4.000 habitantes. Está a unos 27 kilómetros de la capital de Córdoba y forma parte de la mancomunidad del Alto Guadalquivir cordobés. Está a la ribera derecha del río Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. Villa Franca de Córdoba, también. Sitio bonito para visitar. Hoy la visitamos con el fútbol sala. Lanzamiento de Borrego, tapó bien. Cajas. El fuerte económico es la agricultura en la que tiene gran presencia los cultivos de regadío. Gracias al, a la cercanía con él, el Guadalquivir. Otra nueva llegada del equipo de Villafranca. Quedan seis minutos y medio para que finalice la primera parte desde el 5. Gana el equipo pozalvense 0-1 con gol de Rafa Dueña Chopi, que hoy luce el brazalete de capitán ante las ausencias de Cete y de Juan Macaro, el primer capitán. El lanzamiento de Carlos, ahí bien pegadito al palo izquierdo, metió en la pierna Juan Ángel para despejar ese balón a Corres. ha sacado de ya de esquina. Pablo Torrico que manda de nuevo. El balón a la esquinita. Va a ser Bernardo el encargado de poner el balón en juego. Le pide el balón Carlos para él. Va la bola. Golpeos le fue ligeramente desviado por la parte derecha de la portería que defiende Juan Ángel Fernández con ese, esa indumentaria fucsia. La segunda equipación de los porteros. Pozolvense, con poco convencimiento, ha golpeado ese balón. Cajas, vamos a entrar en los últimos cinco minutos de esta primera parte. La bola la tiene Bernardo. Ahí no hubo entendimiento con su compañero Borrego. La bola para el equipo Pozolvense. Otra vez sacando largo Juan Ángel, rifando ahí la bola. En esta ocasión no llegó a ninguno de sus compañeros, aunque. ...mantiene la posición del eférico el equipo Pozo albense ...en saque lateral a la altura de medios... ...entra en cancha Mario con el dorsal número dos... ...en el equipo amarillo... ...juega Javi Fernández el caja... ...ahí está Fe, Javi, le están encimando... ...tiene que apoyarse atrás en Alfonso Moreno... ...este para Rafa Dueñas el autor del gol... ...metiendo esa bola arriba... ...al área de la meta de José que lo bloqueó sin ningún tipo de problema... ...y vuelta a empezar, juega en ataque... El equipo de Villafranca de Córdoba. Últimos cinco minutos del el primer acto. El disparo lejano de Borrego se marchó fuera. José Manuel Borrego Mesa. Largo otra vez. Ahora no ha podido empalar a Rafa Doña. Se saque largo de eh, Juan Ángel Fernández. Y balón ahora en ataque para el equipo de Villafranca, para la Acuasierra. Es el sponsor de este equipo de fútbol sala, el parque acuático de Acuasierra. Que también, bueno, pues, y no llevo comisión, ¿eh? es digno de visitar, ya que estamos en las puertas de, del verano para pasar un día pues agradable, con muchas atracciones. Con el líquido elemento como el agua como protagonista largo esa bola de nuevo buscando a Rafa Doña el chope y ahora despejado con la testa en Mario a corner Mario Ruiz Pérez. balón a la esquinita ahí está el caja que saca la bola atrás y se ha podido hacer daño <laughs> Borrego ahí en las partes donde más duele, disparo de Choppy, lo ha sacado José, el rechace para Josete que quiso a su vez jugar con Javi Fernández del Caja, la bola que se perdió por línea de fondo, suena la bocina, pide tiempo muerto el técnico del equipo local, Lolo Vinos, Manuel Vinos, Serrano, no le debe estar gustando lo que está haciendo su equipo en la tarde de hoy, en el partido despedida por esta temporada ante su público. El equipo de Acuasierra que viene de ganar el pasado fin de semana por tres goles a cinco a la palma del condado. En un partido que se adelantó el equipo palmerino con gol de Antonio Jesús Pinto. Posteriormente Carlos haría el empate a uno en el once. En el 16, de nuevo, Iván, en este caso Iván Pinto puso al equipo. ...Palmerino por delante en el marcador... ...con este resultado se llegó al descanso... ...tras el paso por vestuario... ...Borrego empató el partido a 2. ...Carlos eh, hizo el 2-3 en el 24... ...Borrego el 2-4 también en ese mismo minuto 24... ...acortó distancia Alberto Rodríguez... ...para el equipo palmerino... ...el 3-4 y el 3-5 definitivo... ...lo anotaba Juan de... ...en el minuto 33... Los eh, goles, eh, los números del partido del pasado fin de semana del equipo de Villafranca en su desplazamiento a La Palma del Condado, donde los equipos pozolenses viajarán la próxima temporada tanto en fútbol sala como en fútbol, después de muchos años, ya que el equipo de La Palma ha descendido a la división de honor. Juega Rafa Dueña, atrás la bola para Josete. Ojo, Josete, que se deja la bola atrás. Peligro puede marcar. Gol. Gol de Borrego. Gol del Acuasierra. En el error que lo paga caro el equipo pozomense. Como se dejea la bola atrás Josete. Y Borrego no perdona y pone las tablas en el marcador. Marcó Borrego, marcó la acuasierra, 16 de la primera. Acuasierra 1, Casa Rural Abuela T. Fútbol Sala Pozo Blanco, otro. La verdad es que no es, es nueva esta situación. El equipo pozalvense, los errores en defensa los paga caros, no. Lo siguiente, carísimo. Hay una jugada que en principio prácticamente eh, no entrañaba peligro. Ahí le encimaron, ojo, el balón que puede llegar el segundo. Llegó el segundo. Un minuto más tarde, marca Juante. Ahora ese balón en profundidad para Carlos. Pone el balón en el segundo palo donde está solo libre de marca. Juante de manera acrobática y en semifallo aloja el balón en el fondo de la red. Vaya minuto de gloria del equipo de Lolovino. En un minuto le ha dado la vuelta al marcador. En este 17, Marco Juan de... Tres para la conclusión del primer acto. Acuasierra, Fútbol Sala, Villafranca 2, Casa Rural, Buela, Té, Fútbol Sala, Pozo Blanco 1. Bueno, pues ya, ya estamos como casi siempre. Ahora remar contra corriente. Y estamos ahí viendo cómo Juan Carlos Blanco va a dar entrada a... Otro joven jugador, este es el senior, Dalmacio Olmo. Creo que es su primer año también de senior en el equipo pozalvense que se perdió buena parte de la liga, la primera vuelta del campeonato por eh, cuestiones físicas y que luego afortunadamente se ha podido recuperar para esta segunda vuelta del campeonato. Ahí no ha habido eh, falta, por cierto, que hablando del tema de falta. Deportividad absoluta, como no puede ser de otra manera en el partido de hoy. Uh, tiene que salir ahí Juan Ángel a meter la pierna porque estaba Borrego ahí, preparado ya con la caña para golpear ese balón e intentar abrir brecha en el, el marcador. El balón para Juan Ángel Fernández que lo va a poner en juego. Recta final de esta primera parte. Ahí está Juan Ángel Fernández sacando otra vez el balón. Ahora en este caso, ahí para Rafa Dueñas que cae. Se queja el Chopi. Le hizo falta. Hubo obstrucción de Mario. Los colegiados que son los cordobeses Rubén Rodríguez Ventura y José Manuel Galvez Carmona no han visto nada punible en esa acción, con lo que han dado continuidad al juego. Menos de dos minutos ya para que finalice la primera parte. Ataca el equipo de Villafranca. Ahora sí hubo mano. El que tocó con la mano, efectivamente, lo que ha señalado los colegiados. Lito en un principio, dio o amagó contar la ley de la ventaja. Eh, los colegiados, pero eh, luego al final señalaron esa mano involuntaria, pero al fin y al cabo, mano. Que es lo que.? Han señalado a y que se ha sacado ya un y medio para la conclusión de la primera parte. Ha vuelto a entrar el capitán Torrecilla en el cuadro de los Lobinos que ataca. Ataque larguísimo, no avanza, esperando en tres cuartos de cancha el equipo gozalmense. Quizás, bueno, un poquito más adelante, ¿no? Porque avanzado vemos a eh, en Dalmacio Olmo y otra vez buscando ese lanzamiento largo, buscando que pueda empalar. Rafa Dueña. Eso saca el largo del portero Juan Ángel Fernández que eh, otra vez que no ha encontrado destino. Bien cortando Josete la bola para Rafa Dueña. Ahí está el Chopi, Chopi por el centro. ¡Disparo! Paradón de José cómo despejó ese balón. No se quedó con él, pero estaba atento el capitán Torrecilla para despejar ese balón y mandarlo a Corner. Ataque de esquina para el equipo pozalbense. Ahí Dalmacio se la dio ahí a un contrario. Ha venido la ayuda Lete para ganar ese balón para el equipo pozalvense otra vez. Rafa Doña, yo creo que debió jugar la parte izquierda. Le venía acompañando Josete, que estaba en una mejor situación para haber sacado algo más positivo en esa jugada de ataque del equipo pozalvense. Otra vez sacando rápido Juan Ángel Fernández. Juega ahí Lito ante la presión. Mandó el balón directamente fuera en el intento de combinar con su compañero Dalmacio Olmo. Medio minuto para que termine la primera parte. 2-1 gana el Acuasierra Fútbol Sala de Villafranca de Córdoba. Recupera la posición de la bola el equipo gozalmense que va a tener la opción de jugar... El último ataque de esta primera parte, largo, de nuevo otra vez, el enísimo balón, largo, buscando a Rafa Doña, al que no, no llega a eh, poder eh, pues, controlar ese balón. Mantiene la posición de la bola el equipo Pozalbense, ahora en falta. Ahí está Rafa Doña que va a ser encargado de botar a la falta, sí o no, no, parece que... Parece que sí, le está indicando a Alito dónde se quiere poner, dónde se debe de poner, por si hay algún rechace o no sé si buscará la jugada de estrategia, balón parado, de las que tiene preparada el equipo que dirige Juan Carlos Blanco. ¡Oh, Chopi directamente a portería con él. Sí, efectivamente, tocó en Torrecilla, balón a la esquina para el equipo pozalvense. Ahí ensayó el disparo directo en Rafa Dóñez, autor del gol del equipo pozalvense. Va a tener otra oportunidad más. Largo ese balón para Lito, quedan cinco segundos o ocho centésimas para que finalice la primera parte, ataca el equipo pozolvense, ahí está Rafa Dueña, el disparo de Rafa Dueña se marchó fuera, bueno pues yo creo que cuando saque José sonará la bocina y terminará esta primera parte. Ahí está José. Sacando en corto, queda un segundo, balón largo, arriba, final de la primera parte, a la que llegamos con el marcador favorable para el equipo de Villafranca de Córdoba para la Sierra que gana por dos goles a uno en un minuto mágico, minuto 16-17, cuando Borrego empataba a uno y Juan de hacía el todo uno invalidando la ventaja que tenía el equipo pozolense desde el minuto 5 con gol de Rafa Dueña. Buena primera parte del equipo pozolense, quizás uh, no merece irse eh, eh, por detrás en el marcador al descanso, pero dos eh, desaplicaciones defensivas, dos goles que le ha costado al equipo pozolense. Volvemos en un instante para asistir a la segunda mitad en esta penúltima jornada del Campeonato de Liga en Villafranca de Córdoba. Acuasierra 2, Casa Rural Abuela T, Fútbol Sábado Blanco 1. Saludos de nuevo desde el, el Polideportivo Municipal. De Villafranca de Córdoba va a arrancar a la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la vigésimo novena jornada penúltima en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Sala en su tercera división, grupo decimoséptimo. Encuentro que mide al Acuasierra y a la Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco. Al descanso, recuerden, gana el equipo local por dos goles a uno. Le dio la vuelta al marcador en un minuto mágico, en la primera parte, en el minuto 16, con goles de Borrego y Juan de. Anteriormente, en el minuto 5, se había adelantado el equipo pozolense con gol de Rafa Dueña. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad. Al menos que sea, en lo que se refiere al equipo pozolense, eh, tan buena como en el, el primer acto, que la verdad es que cuajó una. Primera parte y quizás no mereció haberse marchado al descanso con esa desventaja en el marcador, pero lo que, más, eh, lo que mandan en esto son los goles. Da igual jugar bien o tener más o menos ocasiones de gol que el contrario, si al final no acabas alojando el balón en la portería contraria. Pablo Torrico sacando esa bola para Lito, Lito de nuevo para Pablo Torrico. Dalmacio, Dalmacio atrás. Para Torrico, Torrico para Lito. Lito para Torrico. Torrico para Rafa Dueña. Metía esa bola larga para Dalmacio. Toda la ventaja. Para el portero del equipo de Villafranca, que en esta segunda mitad es Esteban. Esteban Calvo Llebras, La primera parte la jugó José. Ahora es Esteban, el que daba a defender la portería del Villafranca en este segundo acto en el equipo pozolvense, Pues sigue estando. Ojo, gol, gol de Chopi, gol. ¿no? Ah, para mí gol, claro, eh. La bola ha entrado. Bueno, ya estamos. Las protestas de Rafa Dueña, del capitán Pozalvense, y yo creo que con razón, ¿eh? a ver si podemos recuperar la repetición de ser el lanzamiento de Rafa Dueña. Ahí está protestándole a los colegiados, el capitán del equipo Pozalvense, Chopi, los colegiados que son los cordobeses, Rubén Rodríguez Ventura y José Manuel Galvez Carmona. Para mí ha entrado, ¿eh? el balón ha entrado, la bola ha entrado, dicen los colegiados que no. Vamos a ver la acción repetida, el disparo ha dado. Eh, dentro, en, en el travesaño de dentro. Increíble. Ea, pues ya estamos. Ya estamos. La verdad es que los colegiados cordobeses al equipo pozalvense no le dan nada. Ni la hora. Todo lo contrario. Le quitan. Cartulina Amarilla para Dalmacio... Olmo Ruiz. ...primer hombre molestado en él el partido. Entiendo que por protestar. Acción que llegaba en el minuto 2 Le han birla un gol legal al equipo pozalvense. Podría haber sido el empate a dos. Pues nada, clarísimamente hemos visto la acción repetida. El gol ha entrado, yo creo que lo ha visto todo el mundo, menos los colegiados. Que repito, son los señores Rubén Rodríguez Ventura y José Manuel Gálvez Carmona. Ha ganado ese balón el equipo pozalvense Juega Pablo Torrico, le está presionando ahí Torrecilla la silla de balón. Rafa Dueñas, que quería progresar, autor de los dos goles del equipo bozolmense. Ah, si bien este último conseguido no ha subido al marcador. Ahora no ha habido entendimiento. La bola que la tiene el equipo local. La puso en juego Chiri. Atrás para Torrecilla. Otra vez Chiri. Ahí está el 5 jugando ahora. Al primer toque Carlos, la bola atrás, defendiendo bien el equipo Pozo -Albense, que obliga a iniciar desde atrás la jugada de ataque a Torrecilla, jugando para Carlos. Ha cortado bien en primera instancia Pablo Torrico, monta el contraataque, atención a Pablo Torrico, buscaba la jugada personal. Falta. Clarísima de Borrego. Falta clara. De la la cierre. Borrego. El balón para el equipo Pozo Albense. Rafa Dueña con la bola. Va a ser encargado de poner el balón en juego, de botar esta falta. Que le hicieron a su compañero Torrico. Lito. Ahí. Ahí nos entendió con Dalmacio. El balón se marchó por la lateral. De banda saca ya el equipo de Villafranca. Que vence por dos goles a uno a la Casa Rural Abuela T. Fútbol Sala Pozo Blanco. Al que le han escamoteado los colegiados un gol legal. Porque la bola entró, dio en la cruceta interior de la portería defendida en esta segunda mitad por Esteban. En el equipo de Villafranca. El balón que lo tiene Juan de atrás en la bola para Chiri. Saque de banda de nuevo para el equipo pozolvense, Ahí está Pablo Torrico que pone ya el, el balón en juego. Pablo Torrico jugando para Dalmacio Olmo. Atrás de nuevo para Pablo Torrico. Le encima ahí al jugador pozolbense Pablo Torrico con problemas para sacar esa bola. Al final había superado la línea de banda. Recupera la posesión del eférico el equipo local. Va a poner el, el balón en juego Borrego, autor del gol del empate a uno. Ahí está Borrego, la bola atrás, el disparo, mano, mano clarísima. Se ha protegido el pecho con las manos el jugador en del el Villafranca y han señalado la infracción los colegiados sin molestar porque claramente ha sido no ha sido voluntaria, ¿no? Ha Sido involuntaria. Ahora la falta es de Pablo Torrico. En el histórico de enfrentamientos, el equipo pozolvense no ha ganado aquí en Villafranca. 4-1 la temporada 13-14 perdió y el año pasado 5-2. En Pozoblanco, el Acuasierra ganó la pasada temporada 2-8. El encuentro que abrió el campeonato liguero. Y en este ejercicio... ¡Uh! ¡Balón a la madera! Oportunidad de hacer el tercero también del equipo de Villafranca. Como decía, en el encuentro de la primera vuelta, victoria del equipo pozolense, 5-2. Pero aquí, como local, el equipo de Villafranca, la Sierra tiene 11 victorias y 2 derrotas. Y es difícil... Puntuar. Atención al Villafranca. Bien, Juan Ángel. bloqueó, le quitó el balón prácticamente de la punta de la bota a Juan de Contraataque del equipo pozalbense. Nada, sin consecuencia. Balón llegó a los dominios de Esteban que ha sacado en cortito. 2-1 gana la Acuasierra, 2-1 Palma la casa rural en esta última salida del equipo pozalvense en este ejercicio. 15 16 lo intenta por el costado derecho, ojo balón a Carlos, gol. Estaba solo. Otra desaplicación defensiva del equipo Pozolvense termina con el tercer gol del equipo de Villafranca. Balón ahí a la frontal del área en 6 metros, toca a lo justo. Carlos Castilla Gómez. Para anotar el tercero para su equipo, marcó la Acuasierra Villafranca, marcó Carlos eh, Villafranca 3, o Acuasierra Villafranca 3, mejor dicho, Casa Rural Abuela T, Fútbol Sala Pozo Blanca 1. Lo que son las cosas, ¿eh? Del posible 2-2 se ha pasado al 3-1. Vamos a ver si llega pronto la reacción del equipo Pozo Albense. Y no tire por tierra pues esa buena primera parte que hizo y el arranque de la segunda mitad. Que también ha sido digna de mención. Hubo mano, otra más. Involuntaria, entienden los colegiados. Él eh, iba a poner el balón en juego, Lito. Al lanzamiento. El Lito. El golpeo con pie a la derecha directamente fuera. Estábamos hablando anteriormente de que aquí en este municipal de Villafranca solo han conseguido puntuar dos equipos, ganar dos equipos. Los dos primeros clasificados, el Virgili de Cádiz 5-7 y el Caray 4-8. El resto de los encuentros los ha ganado el equipo de los lobinos. 7-3 a la Puebla, 3-1 al Floyd Villalba, 11-5 al Almonte, 6-1 al Alcalá, 6-4 al Betis B Nazareno, 7-3 a la Palma, 5-3 al Ciudad de Ceuta, 5-1 al Lonuba, atención al contraataque, el despeje de nuevo de Esteban, ha sacado rápidamente de esquina el equipo Pozolvense, intenta sorprender ¡Ay, qué pena! Y la pérdida de balón de Pablo Torrico, atención al contraataque tiene que salir Juan Ángel Fernández para ahora, en este caso, para despejar esa bola, ahora el partido se convierte en un auténtico corre calle el ¡Lanzamiento! De nuevo, de Rafa Dueñas, otra vez que vuelve a despejar Esteban a Corne. Ahora con más tranquilidad ha sacado el equipo postalvense. Y esta jugada de ataque culmina con el disparo de este hombre de Pablo Torrico que salió ligeramente desviado. Estábamos eh, comentando las victorias del equipo eh, de Lacuasierra la como local. En esta temporada nos habíamos quedado con esa goleada a la Nuba 5-1. 4-2. Ganó al Alchoyanos 3-1 al tres calle de la rinconada y 6-2 al Dos De los 49 puntos que tiene en su casillero, 33 los ha conseguido como local. Ahí entendía que hubo falta en Rafa Dueña. No la señalaron los eh, colegiados cordobeses. Y otra vez que tiene que salir a despejar a ese balón, Juan Ángel aprieta de nuevo el equipo. ...de la acuasierra... ...moviendo la bola... ...de nuevo en ataque... ...el equipo local que gana por tres goles a uno... ...balón que lo tiene Mario... ...Mario que se hace ahí un pequeño lío... ...ojo que puede montar el contraataque... ...cayó al suelo... Eh, ...Josete... ...los colegiados no señalan nada punible en esa acción... Ha dejado ahí José la marca del sudor sobre la goma, pero fuera del espacio destinado al el juego de los 20-40 reglamentarios de este Polideportivo Municipal de Villafranca de Córdoba, desde de donde Canal 54, la televisión municipal de Pozoblanco, le lleva esta jornada penúltima de Liga cortado ahí Rafa Dueña. Insiste el equipo Pozalvense. Ni mucho menos está entregando la cuchara. Buena actitud de los de Juan Carlos Blanco en esta última salida. Robo de balón de Josete. Atención a la cota del equipo Pozalvense. Ahí le estaba presionando en este caso Bernardo. La bola hable para Torrico. Pablo Torrico atrás para Lito. Lito para Rafa Dueña. Quedan 13 minutos y medio para que finalice el partido, por lo que llevamos 7 de juego. De esta segunda mitad 3-1 gana el Acuasierra Villafranca. El balón que lo tiene el equipo se ha salido ya uno de los cadetes, Víctor Jurado Capitán, que ha perdido ese... Balón, afortunadamente, buena la respuesta de Juan Ángel Fernández al lanzamiento de Mario desde fuera del área. Y vuelta a empezar. El balón otra vez para. Ahora no ha podido controlar. Eh, Juan de el servicio de Adri. Balón a la banda para el equipo pozalbense. Ahí está Lito con la bola. Sacando ahí la bola para Josete, Este para Pablo Torrico. Torrico de nuevo para Josete, Torrico, Torrico que pisa el balón, ahí jugaba para Lito, Pablo Torrico, ahí se ofrecía el, el cadete, sin embargo, esto por continuar la jugada y buscar el centro al segundo palo, donde llegaba Lito, aunque no con eh, las condiciones idóneas para haber podido disputar ese balón. Que terminó al final en la línea de fondo, sacando ese balón para quién. Para el cadete Víctor Jurado. Ah, creo que ha señalado. ¿Banda o falta? Falta no. No, banda. Pablo Torrico. Sacando un cortito atrás. Para Lito. Ahí está listo con él, el balón para el cadete Víctor que vuelve a perder la bola. Atención al contraataque del equipo de Villafranca que viene llegado Josete para echar una mano ahí en defensa también Pablo Torrico y al final es Víctor el que despeja el balón fuera de banda. La bola va a poner en juego Mario moviendo la bola al equipo de Villafranca de Córdoba. Ahí está a punto de perder. A ver si saca, se lleva ese balón, Pablo Torrico. Nada. Al final ha conseguido lanzar a portería, Adri, aunque sin consecuencias para la portería de Juan Ángel Fernández. Otro nuevo disparo. Ahora se encontró con el cuerpo de Josete. Balón a la banda. Para el equipo de la Acuasierra. Puso el balón en juego ahí Bernardo. Ha tapado Pablo Torrico. Balón de nuevo a la banda. Ahí está Mario para Bernardo. Bernardo que ensaya otra vez el disparo. Y otra vez que termina el balón a la banda. Y otra vez que lo pondrá en juego Mario. Again, again. Ahí está Mario otra vez con la bola. Para Bernardo. Esta vez se abre un poquito más. Deja esa bola para Juan de. Atención al robo de balón de nuevo delito. La carrera delito. Pudo haber falta. Los cordobeses. Rubén Rodríguez Ventura y José Manuel Galvez Carmona. Señalan la falta y además le muestran la cartulina amarilla a Juan de Pastor Caballero. Primer hombre molestado en el equipo de Villafranca. En el minuto 22 por protestar. Vio cartulina amarilla. En el equipo pozalvense Dalmacio Olmo Ruiz. La falta la va a botar... Lito. Toma distancia. Jugada ensayada. Uy, qué mal. Eh. No hubo ahí entendimiento con su compañero Josete. El balón que lo gana de nuevo Bernardo para el equipo local que juega con Mario. Mario para Bernardo. Supera ya la divisoria. Bernardo para Juan de. La bola atrás de nuevo para Mario como hombre de cierre. Juan de ahí presiona prácticamente a media pista el equipo pozalbense con el, el cadete Víctor, que es el primero de los tres cadetes convocados por Juan Carlos Blanco que están participando en el partido de hoy. Debutaron dos de ellos el pasado viernes en Ceuta. Eh, problemas ahí para la defensa del equipo Pozalobense. El balón que le cayó a Juan Ángel se la quita literalmente de encima Y vuelve a la carga el equipo de la Acuasierra La bola que la tiene Mario Ahí jugó con Juan de Tapó perfectamente Alfonso Moreno que saca ya de banda Juega para Alito volea buscaba al, al joven canterano, a Víctor Jurado, no llegó el cadete y vuelta a empezar en jugada de ataque para el equipo de Villafranca se sienta Adri. En el equipo de los Lobinos entra con el dorsal número 5, Chiri. Atención al disparo, gol de Carlos, el cuarto gol de la cuasierra Villafranca. Vemos la acción repetida, no llega a despejar ese balón porque se quedó, se escurre, se queda sin la bota incluso Lito, el balón que le llega a Franco a ah, Carlos que anota en este minuto 30 de partido, 10 de la segunda mitad, el segundo en su cuenta particular, cuarto de equipo, se le complica ya el partido definitivamente al equipo podalbense. ...gana la Acuasierra 4-1... ...a la Casa Rural Abuela Teo Fútbol... ...Sala Pozo Blanco, tiempo muerto solicitado... ...por el técnico del equipo pozolvense ...Juan Carlos Blanco... ...que está dando ya ahí las oportunas instrucciones... ...a lo suyo... ...el encuentro de la primera vuelta del campeonato... ...el equipo Pozolvense ganaba por 5 goles a 2... ...a la Acuasierra... ...se adelantó sin embargo... ...en dos ocasiones el equipo... ...de Villafranca de Córdoba... ...con goles de Carlos Iborrego... ...minutos 4 y 13... Acostaría distancia Juan Macaro en el 19, con 1-2 se llegó al descanso, tras el paso por vestuario, en el primer minuto de la segunda mitad Manolín hizo el empate a 2, Rafita adelantó al equipo pozolomense en el Luminoso en el 25, en el 28 e hizo el 4-2 Rafa Dueña y el 5-2 definitivos Tete, en el 32, curiosamente de los goleadores de la primera vuelta del campeonato, solo uno. Está hoy aquí en Villafranca. Rafa, dueña. El resto... Bueno, eso. Eh, contaba de seis bajas. Y es que son siete al final. Con las de Manolí. Que se nos había quedado ahí. Perdido. Bueno, pues... La bola que la tiene el equipo. De Villafranca, el Acuasierra, jugando en defensa, Alfonso Moreno que viene a tapar. Estábamos comentando el encuentro de la primera vuelta del campeonato que se disputó el, el 9, pasado 9 de enero. Partido correspondiente a la decimocuarta jornada por aquello. Entonces el Acuasierra era cuarto con 24 puntos al equipo pozalense, noveno con 13. Ahí está, moviendo de la bola ya el equipo de Villafranca. No sé eh, si sí, lo determinante ¿no? que pudo ser ese gol que no dieron validez los colegiados y que entró clarísimamente con el marcador 2-1 favorable al equipo de Villafranca. Pudo ser el 2-2 y bueno, inmediatamente después el equipo amarillo hizo el tercero, el 2-1. Mantiene la posición de la bola el equipo pozalvense. Va a ser Alfonso Moreno el encargado de poner de nuevo el balón en juego. Ahí está Alfonso Moreno. Para Josete, Josete ahí para Lito. Lito para Víctor. Vamos, el cadete saca algo de ahí. Balón a la banda. Deja a Víctor que sea José Tel el encargado de poner el balón en juego. 4-1 gana la cua sierra. 4-1 palma la casa rural. Balón al área. De Lito no llegó a conectar con el balón. Víctor y jugando ya en defensa el Acuasierra. Jugaba atrás Carlos, el autor del cuarto gol. Ahí está Carlos, el disparo de Carlos. Ha despejado Juan Ángel, ojo el disparo y gol. El quinto gol de Borrego. El despeje de el portero pozolense Juan Ángel. Y él le cayó a Borrego. Que empaló, llegó a tocar el Juan Ángel Fernández, pero no pudo impedir que el balón se alojara en el fondo de la red. Ahora sí, más difícil todavía. Acuasierra Villafranca 5, Casa Rural la fútbol Fútbol Salapozo Blanco 1, quedan 7 para que termine el partido cuando ha sonado la bocina indicando que es la quinta falta acumulativa del equipo de la cuasierra con lo que a partir de ahora cada falta que cometa el equipo pozolense eje ejecutará una falta sin barrera o un doble penalti una falta en 10 metros como quieran llamarlo Buena la intervención ahí ahora en esa jugada de ataque del equipo de Villafranca. Buen trabajo también ahora en este caso defensivo del equipo mozalbense. Y la verdad es que los errores que tiene los paga con demasiado duro, ¿no? Recupera la posesión de la bola el, el Villafranca. Alón que lo va a poner en juego Borrego. Autor de dos. De los cinco goles de su equipo, el 1-1 en el minuto 16 y el 5-1 en el 33. La bola que le va a poner en juego Carlos, ...doctor de dos de los cinco goles de su equipo. Quedan siete minutos y medio para que finalice él el partido. Atención a la que gana de nuevo el balón el equipo de La Cuasierra. Borrego con la bola en corto para el capitán Torrecilla. Sigue Borrego. Apertura la banda. Se balón. En diagonal para el capitán Bernardo. Se perdió por la lateral. Recupera la posesión de la bola. Gol. De la cuasierra. Otro error del equipo pozalbense. Saque. De banda de Alfonso para caja. Estuvo más avispado Borrego. Que en este minuto 33 anota el sexto. Ahora sí, el más difícil todavía. Acuasierra Villafranca 6, Casa Rural, Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco 1, hasta por tres veces. En esta misma jugada ha chutado el equipo Pozo Albenzi y Se ha encontrado las tres veces con el portero Esteban. Otro error más, la verdad es que. Bueno, no sé ya si. También algo de falta de concentración o que. Eh, si hace algunos minutos estábamos diciendo que el equipo Pozalves, a diferencia de otros partidos, no había entregado la cuchara. En el, el de hoy, ya no sé qué pensar, evidentemente, después de ese. Eh, último gol, de los dos últimos goles, ¿no? Que ha encajado el equipo de Pozalbés. Se balón a la esquina para Alfonso Moreno. Ahí está Alfonso Moreno dispuesto ya a ponerle balón en juego. No vale. ¿eh? Tiene que repetir el saque Alfonso Moreno. Ahí está Alfonso Moreno para caja. Ahí está Javi Fernández. Vamos a ver, saca algo ahí de esa eh, jugada. Al final la bola para Alfonso Moreno. El disparo. Nada. ...sacan los hombres de cierre del equipo... ...del la Acuasierra... ...largo otro balón... ...de los muchos que ha sacado en largo Juan Ángel Fernández en este partido... ...otra vez el balón para el contrario... ...y en este caso va a ser Chiri el encargado de poner el balón en juego... ...ha recuperado la posición de la bola el equipo... ...de Villafranca, está jugando ahí en defensa... ...presiona la salida del balón... El equipo pozolvense que cae por seis goles a uno. Josete para Alfonso Moreno. La controla Alfonso con la zurda. La llevaba pegada al pie. Pero llegó Chiri. Metió la pierna y despejó ese balón. En este caso a la banda. Saque lateral para el equipo pozolvense. Alfonso Moreno con la bola junto al está... Rafa Doñas con él juega. El disparo de Rafa Doñas se marchó fuera. Ligeramente desviado por la parte derecha de la meta defendida por Esteban Portero, que ha salido en esta segunda mitad. Ah, en el equipo local de la Cuasierra Villafranca, Ojo Borrego. Tras dos recortes, ensayó el disparo. Estaba tapando bien ahora la defensa del equipo pozalvense. Balón a la esquinita de nuevo para Carlos. Ahí está el 14 jugando atrás para Borrego, Borrego de nuevo para Carlos. Tiene junto a él a Chiri, con él juega. Chiri retrasa de nuevo para Borrego. Chiri con problemas, opta por jugar atrás para su compañero Esteban. Ahí presionando la salida del balón el equipo Pozalbense. Ha cortado bien Josete, la bola que se la lleva. Caja, caja para Rafa Dueña. Rafa Dueña. Estaba intentando ahí poder darse la vuelta con el balón controlado para ensayar un disparo a portería. Quedan cinco minutos para que finalice el partido. De nuevo, el juego que se detiene porque hay que sacar la pista. Ven ahí claramente la señal del sudor de uno de los jugadores que ha caído sobre esta coma de este polideportivo municipal de Villafranca. Y ahí el delegado de campo haciendo las funciones dejando la pista inmaculada para evitar cualquier riesgo de lesión de que se escurran los jugadores y puedan lesionarse. Que ya no procede. Estamos en la recta final de la liga, penúltima jornada de liga, con todo decidido para estos dos equipos que van a estar una temporada más. La 16 17 en la última categoría nacional del fútbol sala nacional de español. No queremos ser repetitivo. Balón para Chiri que saca atrás para su compañero Esteban. Largo el balón de Esteban que se pierde por línea de fondo. La bola de nuevo para el equipo pozalvense. Juan Ángel, otra vez, sacando largo y otra vez para nada. No llegó Rafa Dueña. Ahí ese balón ha sido innumerables las ocasiones. Que eh, eh, se ha intentado sorprender con esos saques largos de portero. Pero que en esta ocasión no han tenido incidencia en el, el, el marcador. Juega el, el Villafranca. Ahí estuvo a punto de ganar ese balón, José, para el equipo pozalvense. Entra otro de los cadetes convocados con el dorsal en el 7, José Luis Cabrera Rodríguez. José Lu. Este sí debutó un Ceuta el pasado viernes. Balón al lateral de la red. En una nueva jugada de ataque del equipo de Villafranca. Juan Ángel ahora sacando en corto para Rafa Dueña. Ahí está Chopi para Alfonso Moreno. Alfonso eh, Moreno que pierde la bola. Atención de nuevo al Villafranca. Peligro. La bola atrás para Chiri. Chiri no se arriesgó a lanzar. Ahora sí, gol de Chiri. Ha dado la cruzeta y ha entrado, eh. Eh, creo que está entrado es igual que el otro Pero este sí lo dan los colegiados Ahí con cierta sonna Le aplaude el capitán Pozo Albense Rafa Doñas Que ve la cartulina amarilla Por entender los colegiados Que es una descons desconsideración Yo también lo entiendo Ahí vemos el, el zurdazo de Chiri Claramente el balón entra Da en el larguero y entra Está entrado Pero es que el otro entró todavía más pero no hubo fortuna. No lo vieron los colgidos. El gol que entró del equipo pozalvense. Bueno pues, 7-1. Poco tiempo le queda la ración para el equipo pozalvense. Si no quiere volver a salir goleado como en estas últimas salidas. En lo que en esta recta final del campeonato de ligueron, en esta segunda vuelta del campeonato a domicilio, absolutamente para olvidar. Con todos los condicionantes que le quieran y que bueno todas las justificaciones que se le quieran buscar. Es cierto que hasta siete jugadores del primer equipo causan baja en el día de hoy. El otro día seis, Pero vamos, que también cuando han ido todos los jugadores de la primera plantilla. También eh, no se ha puntuado ¿no? fuera del, del Juan Sepúlveda. Así que una mala segunda vuelta del campeonato del equipo pozalvense. Que es increíble, ¿no? Yo creo que nadie podría pensar al inicio de la Liga que no se, iba capaz, no, no se iba a ser capaz de puntuar en toda una segunda vuelta del campeonato. Bueno, pues la sexta falta, doble penalti, falta sin barrera, falta en 10 metros, oportunidad del equipo bozalvense para maquillar un poquito el marcador. Al lanzamiento ahí en 10 metros. Rafael Dueñas Navarrete, el Chopi. Allá va, pierna derecha, paró. Esteban Calvo Llebras. Vemos la acción repetida. Ahí prácticamente en cinco metros le aguantó y detuvo el lanzamiento. ni de doble penalti. Marca hoy el equipo Pozalbense. Lo hizo Rafa Dueñas en la primera parte, cerrando un buen contraataque. Falta otra vez. Bueno. Pues otra oportunidad más para el equipo pozomense de hacer gol en otro doble penalti. Vamos a ver ahora quién lanza. Pablo Torrico parece. Tras el error en el, tras el, error en el lanzamiento de Rafa Dueña, ahora es Pablo Torrico el que sitúa el balón en el punto de los 10 metros. Y vamos a ver si este convierte y acierta. Atención ahí al lanzamiento. Ya que. poca bien el, el reloj, el marcador en obra, que había tenido un pequeño problema. Bueno, ya está todo solucionado. Atención al lanzamiento de este segundo doble penalti favorable al equipo pozalbense. El lanzamiento Pablo Torrico. Pierna derecha, a la madera y fuera. ¡Oye, oye! A la madera. Bueno, dos. El lanzamiento. De doble penalti. No marcados. Dos errores del equipo. Vemos este repetido. Pablo Torrico con la derecha. Lo quiere ajustar tanto al palo izquierdo. De Esteban. Que precisamente. Da en el palo. Y se sale. 7-1. Gana el equipo de Villafranca. Saque de banda. Para el equipo amarillo. Bueno, se marcha Javi Fernández Caja. Vuelve a entrar en cancha. A pista. El Lito. Y también ven aquí a este chaval que se cruza ahora por delante. Y que controla. Es el otro de los escadetes. José Lu, ha entrado, eh, de los tres que han entrado en convocatoria en el partido. Y atención de nuevo al equipo de Villafranca. La bola al disparo de Mario. Buena y acertada la intervención de Juan Ángel Fernández. El balón a la banda para que lo ponga en juego Borrego. Ahí está Borrego. Eh, ojo, él, el balón. Ahora que eh, lo gana Pablo Torrico. Monta la contra el equipo favor, Se sigue ahí. Pablo Torrico, Pablo Torrico, Pablo Torrico que pone el balón al área. Donde llegaba José Lu. Y ahora buena la intervención del el portero. Esteban. Al lanzamiento. De Torrico. Torrico que cae. Ahí no hubo falta. Balón de nuevo a la banda. José Lu que saca. Atrás para Lito. Lito con la zurda. Disparo a Lito. Gol. gol de Lito. Gol de Miguel Ángel García de Torres Lito. Buen control. Y cómo le golpea con la zurda. Y aloja el balón en el fondo de la red. Sexto gol delito. Lo que llevamos de campeonato ligero. Uno de ellos lo anotó de penalti. A corta distancia. El equipo pozalvense maquilla un poquito el resultado. Acuasierra 7. Casa Rural 2. en el dos minutos para que finalice el partido. Atención que le cae el octavo al equipo pozalvense. Gol de Mario. Otra vez. Ahí el pase de Juan de llegaba por ese costado derecho, absolutamente libre de marca Mario, que anota el octavo y así definitivamente otra goleada más que sufre el equipo pozomense a domicilio en esta segunda vuelta del campeonato. Y quizás... Eh, viendo lo que sucedió en la primera parte y hasta que le anularon el segundo gol al equipo pozalbense, en los primeros compases de la segunda mitad, pues quizás el resultado lo podemos considerar injusto. Pero, visto lo visto, tras el desarrollo del partido, con los errores incluidos de los árbitros, que eh, casi siempre se... Eh, o casi nunca... Se equivocan en favor del equipo pozolvense y no es que ahora eh, bueno, están ahí, ¿no? están ahí las imágenes que lo pueden ver claramente. ¿no? Pues yo creo que fue determinante, ¿no? Ese eh, gol y poco a poco se ha ido diluyendo. El equipo pozolvense ha cometido los errores que están siendo una constante en la segunda vuelta de la Liga a domicilio. Que terminan eso pues encajando. Otra goleada más. Y eh, como les comento, son varias ¿no? las que ha cosechado el equipo pozalmense a domicilio. En esta segunda vuelta del campeonato. Bueno, pues en recta final lo mejor de todo es que termine. Habrá una jornada de descanso. La del próximo fin de semana, 21-22, para echar el telón a la liga. El, el próximo día 28 recibiendo en el Juan Sepúlveda al Betis Benazareno, un equipo al que se tiene ganas No en vano, el equipo mozalense perdió 10-2 en dos hermanas. El encuentro de en la primera vuelta del campeonato fue también un partido pues, malo de los muchos que ha hecho el equipo mozalense a domicilio en la segunda vuelta del campeonato. Bien ahí Juan Ángel, blocando esa bola. Largo ahí ese balón. Para que va a tener la última oportunidad. ¿no? El equipo de Villafranca. Queda un segundo. El balón que lo va a poner en juego Mario. No deja que sea eh, su compañero Juan de. El que toque la bola. Ahí está para Chiri. Suena la bocina y final. Final del partido. Ganó el Acuasierra Villafranca. ...por ocho goles a dos... ...a la Casa Rural Abuela T... ...Fútbol Sala Pozo Blanco... ...resultado quizás demasiado abultado... ...a tenor de los merecimientos... ...de uno y otro equipo... ...sobre todo por la buena primera parte... del equipo pozolense... ...y el buen arranque de la segunda mitad... ...luego llegó esa jugada... Eh, ...para polémica... ...ese gol que claramente entró... Eh, ...de Rafa Doña y que no dieron los colegiados... ...y del posible 2-2 se pasó... ...al 3-1... ...y luego los errores... ...clásicos del equipo cozalbense... ...en esta segunda vuelta del... ...campeonato, la desaparición la defensiva... ...demasiado... ...ventaja para el... el ...Villafranca, el 0-1... ...lo anotó Rafa Doña en el 5... ...empató Borrego en el 16... ...el 2-1 en el 17, de ...con este resultado se llegó al descanso... ...el 3-1 lo anotaba en el 24, Carlos... ...repetía en el 30 con el 4-1... ...el 5-1 en el 33... ...Borrego... Repetía también en ese mismo minuto Borrego con el 6-1, el 7-1 Chiri en el 36, el 7-2 en el 38 Lito y el 8-2 definitivo lo anotó Mario en el 38 también. el resultado un poco abultado creo yo para, casi se ha visto la primera parte pero sabíamos también que Pozo Blanco venía con muchas bajas y demás y yo creo que la han acusado un poco la segunda parte. La primera parte ha sido más igualada y demás incluso en el marcador 2-1. Y la segunda parte, yo creo que han acusado mucho el físico y nosotros hemos estado un pelín quizás más cerca de cara a portería. Bueno, da la sensación de que había un antes y un después de, de ese gol que entró, pero no entró del de, de Pozo Blanco. A partir de ahí da la sensación de que los visitantes se desfondaron un poco. También hubo suerte con un par de goles que entraron de muy lejos y a, a partir de entonces había otro partido. Sí, bueno, el gol, vamos, yo no lo he visto, yo creo que ha entrado, según me han comentado los jugadores, creo que ha entrado. Y luego metemos nosotros dos goles, pero vamos, yo, yo lo de la suerte no, no, no lo comparto porque no creo en la suerte, ni, ni, la, ni la buena ni la mala. Yo creo que hay trabajo sí. y nosotros hemos trabajado bien y luego la finalización pues, la hemos metido. Quizá que yo creo que la clave del partido creo que ha estado ahí. En que ellos con, con, el, con el a lo mejor le ese gol era el 2-2, pero luego quedaban todavía muchos minutos de partido. Yo creo que también a lo mejor le ha acusado un poco psicológicamente. En ese 0-1. Bronca a los jugadores, no he visto nunca un, un, una regañina en un tiempo muerto que haya hecho tan buenos efectos y tan rápidos efectos. Creo que es un poco más consecuencia de, de lo que ellos, ellos sabían que tienen casa es que la bronca en sí. Al final ellos son los que juegan, por mucho que nosotros digamos y demás. Lo que pasa es que si sí es verdad que no. Independientemente del resultado, el trabajo del equipo no era, porque puedes trabajar y ir perdiendo perfectamente porque el otro equipo también juega y más pozo blanco, ¿no? Que tiene mucho potencial. ...pero no estaba de acuerdo a lo que... ...a lo que la actitud que deberíamos de... de, de, de efectuar en el campo... ...por pues luego, la verdad que el marcador era... ...un poco también... ...que no, 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 no hacía reflejo a lo que se había visto... ...porque habíamos tenido varias ocasiones y demás... ...pero sobre todo la defensa ¿no?... ...que no nos pasara otra vez con el gol a la contra... ...por lo menos no comete, no comete ese tipo de errores. Un partido en el que a priori por lo menos pues no... ...no se jugaban demasiado... ...sin embargo por parte de su equipo no lo ha parecido... Quitando esos primeros minutos, eh, ...parece que se estaban jugando los más grandes. O sea, la filosofía de... Mi filosofía es esa. Allí cuando fuimos a jugar a Pozo Blanco, la tuve también con los jugadores, porque no, digo Pozo Blanco y muchos más partidos, porque aquí viene uno para dejarse el 100%. ¿no? Para... Hoy me juego algo, hoy no me juego nada, el 80%, el 70%. Se dedica mucho tiempo para que para que vengan aquí a lo mejor a pasar el rato, ¿no? a pasar el rato yo creo que no es lo más adecuado. Además que ni ellos mismos, ellos vienen a entrenar dedican demasiado tiempo como para venir, para venir a, a venir a echar el ratito. Los partidos hay que jugarlos y matarlos, si puede ganar por tres, por 3, si puede ganar por cinco por 5... si puede ganar por ocho por 8... a no ser que el rival esté en, en inferioridad por algún tipo de lesión o por qué cosa. La intensidad pues es lo que... Lo que al final tienes que intentar que sea justo porque tienes otros cuatro jugadores fuera y lo que no puede dejar tampoco a la gente es que esté relajadita para que luego los otros entren, al final que todo el mundo intente entrar con cada lo que se trabaja. ¿no? Luego el resultado al final muchas veces no es el que, el que se tiene que reflejar porque muchas veces a lo, lo mismo juegan mejor y pierden. O sea que por eso ha sido un poco... Una temporada muy larga para la Coasierra... ...que bueno, prácticamente hasta la, hasta la pasada jornada... ...se ha estado jugando muchísimo... ...¿qué balance se hace esta temporada? Hombre, balance bueno... ...bueno porque este año el grupo ha sido bastante más fuerte... ...nosotros el equipo teníamos bajas este año... ...hemos fichado jugadores nuevos que han dado... ...sobradamente la talla, el caso de Carlos Castilla, Bernardo, Mario... ...han sido jugadores que nos han aportado muchísimo... ...y nos han hecho llegar a las siete últimas jornadas... ...con opciones de... ...de obtener la segunda plaza y la primera estaba complicada... ...pero bueno, que eso es lo, para lo que se lucha cuando empieza... ...y luego ya los resultados pues no, no han acompañado... ...pero sí es verdad que por ejemplo el partido de Jerez perdimos 2-1... ...el equipo estuvo bastante, bastante bien... ...el partido de Betis estuvimos, perdimos... ...y la primera parte donde no tuvimos la actitud a lo mejor un poquito... ...pero la segunda el equipo estuvo genial... ...el resultado no, no acompañó... ...y el partido de Cádiz que lo perdimos también aquí... ...contra el que es campeón ya y lo perdimos a falta de, de dos minutos o así partido partido íbamos 5-4, o sea que, que al final el trabajo está ahí. El resultado es lo que no nos ha acompañado, pero bueno, también el otro equipo juega y, y es lo que hay, pero el balance es contentísimo, vamos por la temporada que han hecho los, los jugadores. Muy contento. Sí, yo hoy quizás es de los partidos que es algo más orgulloso y tranquilo de, del derroche que ha hecho el equipo de Pozo Blanco. ¿no? Yo pienso que hemos competido de tú a tú con el tercero o cuarto clasificado durante 30 minutos. Decisiones arbitrales difíciles. Han hecho que, bueno, eh, por circunstancias no hayamos podido estar más metido en el partido, ¿no? Afrontábamos el partido con, con ganas, con intensidad y lo hemos demostrado en una primera parte muy buena, muy buena, con constantes ataques por parte nuestra, hasta que hemos metido el 0-1, había hasta cinco jugadas claras de gol. Y bueno, luego quizás el, el tercer gol es el que más mella nos ha hecho durante el partido, ¿no? Hemos estado hasta el, hasta el 2-1, hemos tenido el, el gol fantasma. Que ha podido ser clave porque nos podía haber metido directamente otra vez pese al bajón físico que podíamos tener y luego con el 3-1 arriesga y, y bueno luego se viene todo abajo pero eh, muy orgulloso porque sé que hemos dado la cara hemos sido competitivos que es lo primero que se le pide al equipo y pese a que teníamos ausencias no se han hecho notar en ningún momento ha sido clave ese 2-2 que los árbitros no han visto me da la sensación de que son de los pocos que no lo han visto eh, del 2-2 pasamos al 3-1 y da la sensación de que hay un defonde tanto físico porque se había hecho un derroche tremendo por volver a empatar como psicológico no da la sensación de estar tan cerca del empate de hecho haber empatado eh, con ese gol fantasma y que de golpe y porrazo te metan el tercero porque el cuarto llegó también muy pronto hay un antes y un después de ese momento ¿no? sí por supuesto por supuesto, porque cuando psicológicamente vas 2-1 y ese gol eh, se anula de alguna manera o no se da por válido y te meten el 3-1, el bajón psicológico es más que el físico, ¿no? Porque luego ya tendrán menos ganas de correr, estás más pendiente del error que has tenido del, del arbitraje y eso muchas veces te saca del partido. De todas formas, eh, bueno, son errores que puntualmente tienen los árbitros y, y bueno, eso es, es eh, totalmente normal. A estas alturas cualquiera puede tener un error, hoy lo tienen ellos, mañana aciertan, eso así, no hay, no hay que discutir ni lamentarse, sino hay que seguir trabajando y, y lo importante es que se está trabajando bien, se ve en la pista el trabajo que está hecho durante la temporada, pese a la entrada de tener eh, tres chavales del cadete en pista y bueno, hay que seguir trabajando, pensar que, que la temporada llega a su final y... ...y que hay que intentar terminar lo mejor posible. No Me ha hecho referencia a los, a los chavales que están en Pisa. Bueno, es hacer un poco de la necesidad virtud, pero lo cierto es que es buena noticia que haya, que haya ahí chavales de los que poder ir tirando para el primer equipo, ¿no? Sí, bueno, el, el Cadete... tanto el Cadete como el Juvenil eh, están haciendo bien su trabajo a la hora de trabajar muy bien con los chavales. Y el juvenil no han podido poder echarnos una mano por el tema de la Copa Diputación que están disputando. ...y Álvaro viene trabajando muy bien con el equipo cadete... Y, ...y bueno, están siempre a disposición... ...son chavales que lo dan todo en la pista... ...y que bueno que estén... ...compitiendo, aunque tengan 14 años... ...contra chavales de 25... ...porque eso también les va a reforzar mucho... ...cuando luego tengan que volver a su categoría. Bueno, que a pesar de que era un partido en el que bueno... ...no se jugaba nada más y nada menos... ...que la, que la honra deportiva... ...pero por momentos no lo ha parecido en absoluto... ...por parte de los dos equipos. Bueno, esa es una de las... Eh... ...consignas que yo siempre marco en mi equipo ¿no?... ...yo salgo a competir todos los partidos... ...independientemente de si me queda uno... ...si es el primero o estemos como estemos en la clasificación ¿no? ...Pozo Blanco tiene un buen equipo... ...y Pozo Blanco tiene que competir en cualquier pista deportiva que vaya a jugar... ...a partir de ahí que sea lo que Dios quiera pero... ...nosotros a darnos un paseo a un pabellón a jugar... ...no vamos a ningún lado... ...por lo menos mientras esté en mi mano ¿no?... ...a partir de que no esté en mi mano luego... ...no sabemos qué pasará ¿no?... Pero de momento salimos a competir, que es para sentirse luego orgulloso de tu equipo. Bueno, la semana que viene creo que, que hay descanso en, en la competición. Eh, ya queda rematar la jornada lo mejor posible en casa. Sí, eh, queremos terminar lo mejor posible en casa. Viene el Betis Nazareno a jugar dentro de dos semanas, porque la semana que viene, como dice, hay parón. Intentaremos sellar la temporada con una victoria para, para terminar lo mejor posible.